¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos en este inicio de semana, lunes 15 de octubre. Por supuesto, esto es Diario Tiburón y va a ser un gusto compartir este tiempo, esta noche y toda la información de los tiburones rojos con mi amigo y compañero Carlos Silicio. Buenas noches, ¿cómo? Pamela, un gusto poder saludarte y saludarlos a todos. Tenemos mucha información, han pasado muchas cosas en las últimas horas con todas nuestras escuadras. Vamos a ponerlos al tanto de los temas que estaremos tocando en esta noche en Diario Tiburón, y es que tras hacer fútbol el fin de semana, nuestro primer equipo volvió esta mañana a las prácticas pensando en su visita del viernes contra el Atlas. Nuestro equipo sub-15 sumó 3 puntos este fin de semana, derrotó 3-0 a los Xolos de Tijuana. Y presentaremos los resultados que obtuvieron este fin de semana nuestros equipos de Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Las escuadras que no participaron en los días pasados, pues siguen preparándose, entrarán en actividad este fin de semana también. Y también a todos los padres de familia aficionados, siguen abiertas las inscripciones para la escuelita oficial del fútbol de nuestro equipo, así que si quieren inscribir a sus hijos todavía lo pueden hacer. Distintas plataformas donde nos puede seguir, como es el Facebook Live de Tiburones Rojos y de Tibuvisión, también nuestro sitio web www.tibuvision.com, la posibilidad también, por supuesto, de seguirnos en YouTube, youtube.com/Tibuvisión. Y en nuestras distintas redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como @Tibuvisión. A lo largo del programa pueden enviar sus mensajes, sus saludos. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Di no al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del Facebook, Twitter, Instagram, como @Tibuvisión nos encuentran para enviar sus mensajes a lo largo de este programa. Y empezar con información de nuestro primer equipo, porque ya reanudaron de nueva cuenta sus prácticas precisamente en esta mañana pensando en su próximo duelo contra el Atlas. Sí, tuvieron un día libre, hicieron fútbol los menos habituales el pasado sábado, mientras que los normalmente titulares en liga realizaron un circuito de ejercicios físicos. Y bueno, tras tener el domingo de asueto, este lunes arrancó el trabajo de cara a la visita del viernes ante el Atlas, así que bueno, una semana corta de nueva cuenta. En primera instancia, los preparadores físicos Marcelo Cabeza y Omar Altamirano realizaron el calentamiento, que constó de un trote al costado de la cancha y un pequeño circuito de conducción de balón. Posteriormente, el plantel se dividió en 3 grupos para enfocarse en distintas actividades de espacios reducidos, para afinar, bueno, en primera instancia los recorridos defensivos, la posesión de la pelota y la precisión de golpeo del balón. Y bueno, la sesión culminó
en la contracancha, donde pues Marcelo Cabeza dirigió los estiramientos de rigor. Así es, mi querido Edson, todo eso fue lo que hicieron esta mañana los Tiburones Rojos de Veracruz. Y bueno, nuestro equipo sub-15 sacó un triunfo este fin de semana jugando como local frente a los Cholos de Tijuana, y les complicó el tema de la clasificación, que andaban, bueno, los fronterizos buscando partido, que se llevó a cabo el sábado por la mañana en el centro de alto rendimiento. 3-0 fue el marcador. Veracruz se puso al frente en los últimos minutos del primer tiempo con Jorge Ortiz, así hacía el gol que desataba, por supuesto, la euforia de sus compañeros. Estaban atacando los Cholos de esta manera, una pelota parada, balón largo, buscando el ataque, y pues José Mesa estaría haciendo el 2-0 para el equipo de Veracruz. De esta manera la pelota, bueno, no puede ser sacada por el defensivo de los visitantes, así que 2-0 al 65, los Tiburones pues haciendo de momento un partido importante, ganando 2-0, y a los 79 de tiempo corrido llegaría el tercer gol del partido. Nueva cuenta, Jorge Ortiz estaría haciendo la anotación para el equipo de Veracruz, de esta manera cerrando la pinza. Así que, pues bueno, el triunfo de 3-0 para Veracruz en la sub-15. Y vamos a hablar también de la actividad de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Sí, y bueno, antes tenemos también la clasificación de la Liga MX sub-15, donde el Pachuca tiene 31 puntos y está en primer lugar de este grupo número 1. 25 puntos tiene la Máquina de Cruz Azul, 23 puntos tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, Toluca 21, Tijuana con 16, bueno, se empieza a complicar el tema. América con 16 también se va a meter o intentará meterse en los últimos partidos en la pelea por ese segundo lugar, aparece muy lejano el equipo de Veracruz con 8 puntos, Puebla tiene 7 unidades, y al fondo, bueno, se queda el equipo de los Lobos con solamente una unidad. Esto en la Liga MX sub-15, en Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, bueno, resultados de todo tipo para los equipos de Tiburones Rojos de Veracruz. Se enfrentaron a Pumas el pasado fin de semana, y bueno, hubo resultado bueno en la categoría sub-16, donde se venció 2-0 a Pumas con goles de Brian Guerrero y José Caracas. El equipo sub-14 que dirige Jesús Gamboa empató a un gol con la escuadra universitaria, donde Alexander Hernández anotó el gol de Veracruz. Jugando como visitantes en la cantera, la filial que dirige Alejandro Vela, la sub-12, cayó por marcador de 4-1, en tanto que el sub-13 de Osvaldo Segura cayó apenas por la mínima diferencia en tiempo de compensación. Así pues, los resultados de la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas del pasado fin de semana, jornada 6 del torneo de Copa. Ahora, también con algunas horas de descanso, el resto de nuestros equipos, los que no vieron actividad, como la femenil, como la escuadra sub-20 y como la escuadra sub-17, ya han reanudado sus prácticas. En el caso de la sub-20 y la sub-17 tendrán pues semanas cortas de preparación. No así el femenil, que tiene una semana larga. Ellos van a estar entrando en actividad, el equipo de Rodolfo Vega, su cuerpo técnico y las chicas, el próximo lunes, enfrentando a los Tuzos de Pachuca. Así que pues fue prácticamente 3 semanas las que ha tenido Rodolfo Vega para preparar este partido. Evidentemente las jugadoras que tenían algunas molestias menores, bueno, pues las han sacado, están trabajando al parejo del plantel y se está trabajando en búsqueda pues de un resultado que será difícil. Pachuca pues viene de sacar un resultado positivo dentro de la Liga MX femenil en la jornada anterior. Veracruz viene de una semana de inactividad por descanso y una semana de inactividad por fecha FIFA. Pachuca derrotó a Puma 0-3 como visitantes. Las Tuzas quieren, bueno, también pues acceder a la liguilla en estas últimas jornadas. Es uno de los equipos pues con más trabajo que tiene la Liga MX femenil. Les decíamos de la semana corta que tendrán el resto de nuestras escuadras, y es que la sub-20 y la sub-17 van a viajar el miércoles rumbo a Guadalajara para enfrentarse al Atlas el viernes, y así pues estar haciendo el partido de la siguiente jornada. En todo caso, bueno, René Isidoro García pues ha podido contar en las últimas horas con algunos de sus jugadores que entrenan con el primer equipo, empieza a delimitar una estrategia. Mañana pues será el día de definir
pues no un 11, porque evidentemente siempre bajan algunos futbolistas del primer equipo, tanto los registrados con la escuadra mayor como los que están inscritos con la sub-20 y que pueden jugar con el equipo sub-20. Entonces todavía está por definir el cuadro René Isidoro García, pero bueno, van por un resultado que les brinde una satisfacción muy grande frente a los rojinegros. En busca de un resultado también, pero que los meta a los primeros 8, que se encuentran en el noveno lugar ahí al pie, es el equipo sub-17 de Tiburones Rojos, Peter Telemaque. Su tropa siguen ensayando de cara al compromiso que se les viene ante Atlas, un rival muy complicado, un rival que pues aspira siempre a estar en los primeros lugares de esta categoría. Por ello, bueno, se han observado los videos correspondientes, se sabe que Atlas tiene un buen plantel y en base a eso, pues está tratando de armar un planteamiento interesante, un planteamiento que primero que nada pues permita a los veracruzanos tener la pelota y así evitar recibir algún gol y por supuesto buscar la portería, aunque obviamente pues cuentan con la baja sensible de Martín Barra, que está incorporado con primer equipo, que el viernes pasado, bueno, Juvenal Olmos dejó entrever que lo ve con condiciones incluso para poder debutar en Liga MX, así que pues es una baja evidentemente que lastima la capacidad ofensiva del equipo sub-17. Y bueno, a todos los padres de familia aficionados de los Tiburones Rojos que nos están sintonizando, si todavía quieren inscribir a sus hijos en la escuelita oficial de los Tiburones Rojos, lo pueden hacer, siguen abiertas las inscripciones, pueden venir a pedir informes directamente a las oficinas del Estadio Luis Pirata de la Fuente o marcar al teléfono 935-3636 para que les den toda la información. Tienen los pequeños pues privilegios que no cualquier niño tiene al inscribirse a la escuelita oficial de los Tiburones Rojos, el acercamiento con nuestro primer equipo, los jugadores que podrían estar con los pequeños. Recuerden que pueden inscribirlos a partir de los 4 años hasta los 15 años de edad. Entrenan 3 veces a la semana, lunes, miércoles, viernes. Lunes y viernes entrenan en el CAR, el miércoles aquí en el Estadio Luis Pirata de la Fuente. De 5 a 7 son los entrenamientos, así que bueno, inscríbanlos ya. La inscripción de $1,500 incluye el uniforme de entrenamiento, descuentos en la tienda oficial del club, también, bueno, accesos al cine, por supuesto también descuentos en algunos patrocinadores del club y la posibilidad de las convivencias con los jugadores del primer equipo, también, bueno, la preferencia para la venta de boletos para partidos triple A, así que muchas situaciones más y, bueno, obviamente la tranquilidad de que su hijo está trabajando con instructores altamente capacitados y además, bueno, que entrará a una estructura que tiene desde la escuelita para los niños de 4 años hasta un primer equipo de Liga MX. Bien, pues nos ha terminado el tiempo aquí en Diario Tiburón. Les agradecemos toda su atención. Muchísimas gracias, Carlos Eliseo. Gracias a ti, Pamela. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.